Desde una estrella del pop con un atuendo demasiado rosa hasta un punk con smoking. Estos famosos no tomaron buenas decisiones respecto a la moda para asistir a la coronación del rey Carlos III. Katy Perry no consigue un número uno en Billboard desde 2014, pero sí consiguió una invitación para la coronación del rey Carlos III. La estrella del pop y jueza de American Idol causó sensación por sus escandalosos atuendos y el conjunto rosa que lució en la coronación no fue una excepción. Normalmente la etiqueta establece que los invitados no deben llevar atuendos exagerados en las celebraciones para no eclipsar al homenajeado, pero parece que Katy no se enteró. El vestido de Vivian Westwood con chaleco tipo corset, combinado con la gargantilla de perlas, los guantes hasta el codo y el enorme sombrero en forma de platillo distrajeron bastante la atención de la ceremonia real. Just grateful to be there and maybe represent USA. Cuando Emma Thompson llegó a la coronación, mostró signos de paz y saludó a la multitud. La celebridad, que es íntima amiga de los miembros de la familia real, encarnó a la señora Doubtfire con un conjunto floral rojo y negro, que más bien parecía una bata de pijama. Aunque parecía recién llegada de limpiar las escaleras del palacio, el precio del atuendo era sin duda apropiado para el evento. The Evening Standard informó de que su abrigo, de Emilia Wickstert, costaba 1.800 libras o $2,275, el salario mensual de una empleada de limpieza promedio. Afortunadamente, el look se suavizó un poco con un sencillo vestido negro. Si hubiera llevado algo más debajo de ese enorme abrigo, habría parecido más una niña jugando a disfrazarse que una ganadora de dos Oscars. Como personaje de Patsy Stone en la comedia británica Absolutely Fabulous, Joanna Lumley es conocida por su amor a la alta costura. Pero la actriz no estaba nada fabulosa en la coronación, donde parecía que llevaba un cosplay del personaje del libro infantil Madeleine. Llevaba un voluminoso vestido monocromático azul marino, con botones en la parte delantera, sin forma, con cuello Peter Pan blanco, guantes blancos y un sombrero a juego colocado hacia atrás. Completó el look con unas medias de lana azul marino y lo que parecían unas zapatillas ortopédicas, también azul marino con suela blanca. Aunque el atuendo dista mucho de ser el conjunto más impresionante que apareció en el evento, al menos parece cómodo de llevar. La parlamentaria británica Penny Mordaunt, con su capa verde azulada al estilo de las azafatas de los años 50 y su sombrero a juego, parecía recién llegada de Heathrow tras hacer el vuelo nocturno de Nueva York a Londres. Inicialmente, la diputada conservadora parecía incluso llevar un equipaje de mano detrás de ella, aunque en realidad tiraba de él un miembro de su personal. El singular vestido fue una decisión muy intencionada por su parte, ya que fue declarada la primera mujer en presentar la espada de Estado en una coronación. I have had something made, it will be modern. It will definitely be made for a woman. Penny iba con las piernas desnudas y alivió el peso de sus cansados pies con unas bailarinas negras con lazos de brillantes grises que parecían haber estado perdidas en su armario durante años. Mientras desempeñaba su papel en la coronación, iba vestida como la dictadora de su propio pequeño imperio. Fue bastante sorprendente ver aparecer a Nick Cave. El antiguo punk antisistema era un comodín de la lista de invitados, pero según Sky News, es un admirador de la reina. En una edición reciente de su boletín, The Red Hand Files, escribió sobre su encuentro con Isabel II diciendo: "Fue un asunto casi siempre incómodo, pero la propia reina, vestida con un conjunto de gemelos de color salmón, parecía casi extraterrestre y era la mujer más carismática que conocí nunca". Para la coronación, Nick vistió un elegante traje negro, chaleco, corbata a juego y camisa blanca. Estaba bien por sí solo, pero había un problema. Puedes sacar al hombre del punk, pero nunca puedes sacar al punk del hombre. El pelo engominado y grasiento que le llegaba hasta los hombros chocaba con su aspecto fresco y lo hacía parecer el próximo alcalde de Ciudad Gótica. La reina Leticia de España fue otra invitada a la coronación que no se dio cuenta de que no debía ser el centro de atención. La esposa del rey Felipe VI de España llevaba una falda entallada de Carolina Herrera y una chaqueta de un rosa tan vivo y brillante que dejaba a Katy Perry a la sombra. Por lo general, Leticia nunca acaba con mal pie en lo que respecta a sus elecciones de estilo, pero se vio obligada a agarrarse de su esposo para mantener el equilibrio mientras luchaba por caminar con sus zapatos rosas mal ajustados a juego. La ex periodista completó el look con una pantalla de paja tejida a modo de sombrero.